Ay. Siempre me voy en la dirección opuesta, tío. Vamos a ver qué se cuece por aquí. Buenas. Buenas. ¿Qué Buenas. tal? Buenas, buenas. Ah, usted, creo que es el señor Henry, ¿no? En efecto. Le informo que tenemos nuevos platos en el Salón Bacardí y que además damos los dos mismos periódicos en exclusiva de una señorita llamada Lady Zephyr y una revista de moda. Por si le interesa pasarse y comprar algo, Ah, pues tiene sí. la opción. Sí, de hecho sí. Disculpe hacerle venta, pero acabo de empezar a trabajar allí y quiero que le vaya bien al pobre abuelo. Nah, no se preocupe, no se preocupe. Soy Ana Smith, un placer. El placer es mío. Yo me, ¿cómo sabe quién soy yo? Ha salido en el periódico. Y me dijeron que era exactamente. Ah, bueno. Solo que no me acerqué a hablar con usted. Vale. Claro. A ver. Oh, te traigo Buenas. clientes. Hello. Ah, ¿cómo está, mijo? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, creo que a ti no te conozco. Nos vimos, pero no tuvimos el placer de presentarnos. Soy Henry. Henry, mi gu mucho gusto, soy Don Chilo. Sí, de usted sí que me ha hablado. Sí, aquí estamos, mijo. Mira, la nueva contratación del salón. Te presento a la señorita Ana. Bueno, yo creo. Muy buena, muy buena, por cierto. Otra vez. Ella nos va a estar ayudando aquí, mijo. Eso está bien, eso está bien. ¿Qué te servimos? Tenemos. Bueno, te dejo que te atienda mejor aquí, señorita. Algo Mira, de... Aprendí en la lista de precios. aquí están los platillos, mija. Ahí los ves. Tengo Bueno, eso hambre, de ¿eh? Las que... cosas como son. Eso de que yo los veo, yo... Están muy vacíos, ¿eh?
Don Chulo, creo que se los ha dejado la cocina. Los de vacíos. Creo que igual debería llevarme la cara, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Sí, la creo que sí. Bueno, yo lo hago después. No te preocupes. Bueno, señor Henry, ¿qué le sirvo? ¿Tenemos un cafecito? Sí, un café y el plato que mejor sepan preparar. Porque tengo un hambre. Tengo un hambre. Dele los Perfecto. Periódicos, que él no sabe que sale en uno. Ay, Dios mío, mijo, a ver. No sé por qué, pero me puedo hacer a la idea de por qué, de hecho. A ver. Vamos a ver. Mira, mejor el periódico y te sirvo tu comidita. Ok. Vamos a ver. Fuck. Aproveche, me lavo la cara. Ya vuelvo. Muchas gracias. ¿A cuánto es? $3, mijo. Vale. Aquí gracias. Tiene. Gracias. A ver, eres famoso en el condado. Sí. Y algo me dice que... Si es por lo que creo que no soy yo solo. Ay, pues ya veremos. ¡Ah, mi nieto! ¡Se me buguea! ¿Por qué no carga? ¿Cómo estás, mijo? ¡Oh, fuck! Sale y vuelve. No se te escucha, mijo. ¿De dónde? ¿El servidor? Creo que tiene problemas bucales, ¿eh? Sí. No. Hola. Ahí te escucho, mijo. Ahora sí. Andaba un poco mal de la garganta, abuelo. ¿Qué tal? No te preocupes, todo bien, mijo. Aquí andamos. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Buen día. Pues bien. No me puedo quejar, a decir verdad. Bastante bien. Me alegro. Y me está lindo también. Sí, ¿cómo le va? Está muy lindo. Buen día. Buenas. Buenas, ¿cómo le va? Buenas. Ah, este es Kunta, mi amigo. Ah, mucho gusto, señor Kunta. Buenas tardes, mucho de bien. Qué bueno. Pues a mí me servimos un cafecito. No, yo de whisky. Ay, no, whisky no. Creo que no. No, whisky aquí no, mijo. Es que él viene de otro lugar. No nos comprometa, por favor. Y menos conmigo delante. Uno de agua. Prepárale un cafelito al pobre. Está el pobrecillo que ha bajado del barco ahora. Me pasa. No sé. ¿Le sirves, mijo? Sí, me acuerdo de usted. Me pasó lo mismo. Ya, sí me acuerdo perfectamente de lo que ocurrió. Yo quiero Kunta es como yo, pero de otro lugar. Paga mi. Sí. La verdad es que no iba a decir que iréis hermanos exactamente. Ahí te atiende mi nieto, le atiendes tú mejor. Ahí le estoy dando un mosto de uva tinta, como para que endulce un poco la boca. Muy bien. Eso es como vino, pero peor. No, es una bebida sin alcohol. El vino de bueno, eso mismo. Mucho de alcohol. Pero es una bebida sin alcohol. Y se debe adaptar a sus condiciones. Exacto. Totalmente. No, espero que le sea refrescante el mosto de uva. ¿Qué tal te está la bebida? A ver, quiero saber. Abuelo, ¿y por qué tan silenciosa la taberna hoy? No pusimos música hoy. Ah, no, sí. Es que creo que no la escuchas. A ver, déjame ponerla de nuevo. Ah, debe ser que ando medio tonto hoy. ¡Opa! Ahí está. Le escucho, abuelo. Oye, mijo, te tienes que preparar. Sí, eso te iba a decir, abuelo. ¿Qué pasa, compañero? No, tenemos un asunto privado, nada más. Ah, bueno, venga, perfecto. No,
Abuelo, ¿podemos hablar? Dime, ¿eh? ¿Me acompañas a la cocina? ¿Podemos hablar? Claro. Tenga buen día. Bueno, de día le tenga. Debor. Kunta, espérame en el bar. Ah. Muy majete, va un Kunta, muy majete. Sí, sí, sí. Coméntame. Le voy a hacer trabajar mucho para que aprenda a ser un gran hombre, como yo. Un buen americano. America. Ya estoy adaptándome. ¿Qué tienes por contarme? Voy a dejarlo. ¿El qué? Lo de soplón. Malo para la salud, te imagino. Casi me matan. ¿Y eso? Me han secuestrado y ya sé que tiene un campamento de verano. La verdad, si me dejaras hacer una cosa, a lo mejor sí podría continuar, pero no creo que debería ni plantear la opción. Sorpréndeme. Contratar a unas personas para darles un susto. Es su casa, Tumbleby. Porque ya están metiendo hasta tiroteos en Blackwater. Yo lo digo por si, como opción, si algún día te parece correcto, contratamos a algunos de esta gente. A ver, somos suficientes agentes como para no tener sí, que... pero no sé si es lo que vi la otra vez. Ya se lo conté a su sheriff Thomas, que estaba pescando, iba a volver a mi granja y de repente vi tiros y de hecho me disparó un hombre. Uh-huh. Un sheriff, creo. Hace 2 días. Eso es una acusación muy fuerte. No, hombre, estabais disparando a bandidos. Entiendo perfectamente lo que pasó. ¿Hace 2 días? 2 o 3. 2 días. Estaba yo presente. Correcto, ¿qué pasó? Yo vi a 2 agentes en el suelo. A ver, no puedo hablar del tema, obviamente, puesto que es confidencial. Pero escúcheme. Henry. ¿Qué? Yo me estoy jugando el pecho. Y por ello tuvo un beneficio. La verdad es que sí, perder $100 y que me tiran una paliza. ¿Por qué perdió $100? Porque me han secuestrado. ¿Qué hacías con $100 en el bolsillo? Iba a comprar chuches. ¿No puedo llevar $100 en el bolsillo? Yo pregunto. No, a ver, si por poder... Qué bueno está el café. Está bueno. ¿Y no solo el café? El caso. Vale. ¿Denunció... ¿Denunció lo pasado o no lo denunció? ¿Señor? Señor. Bueno. Pues nada. Guapo. ¿Cómo? Guapo. Tal, dígame, señor, ¿cómo va? Ay, que me estoy bebiendo una energética, tío. Cuando se termine el café, me pongo con esto.
Buenas. Buenas. ¿Qué está buscando? Y hemos ido allá a su casa. Está, no sé, es una cosa muy rara. Pues si la ven ustedes por el pueblo. Me acuerdo. Bastante extraño. No saben dónde se ha metido. O lo mismo en los vándalos que han estado hace un rato, se la han podido llevar. Esperemos que no sea así. Dios quiera que no. Efectivamente. ¿Qué ha pasado, Tomás? Bueno, una trifulca en el bar, yo persiguiendo a un caballero de piel oscura. Ajá. Y parece ser que al fin, cuando yo estoy persiguiendo al perro, le han disparado desde uno de los tejados con un arma de repetición. Ah, justamente. Eso aquí. Sin dudas a la cabeza, con una repetición. ¿En plan en Blackwater? Sí, en el tejado. ¿Sabes dónde está la taberna, los edificios que están al lado? Hay dos, que hay escalera, pues estaban ahí. De hecho, pasamos los dos por entre las casas con las verjas, porque estaba huyendo el fugitivo este. Bueno, ¿sí? La persona que alborotó un poco la taberna y bueno, ¿qué pasa? Pues que me dispararon en la cabeza dos veces. Y yo le devolví los tiros con las duales. Por suerte no le dieron, pero... ¿Cuál es el acento de...? Mira, yo lo que vi, la persona ya estaba de pie, llevaba ropa demasiado elegante para ir a buscar pelea. Y después escapó y los que estaban a la taberna no dijeron nada. Vale, pues me entonces... huele algo malo. Es que yo vengo de la taberna, que me he pillado un café. Y había encontrado un señor de tez oscura que era acompañante de nuestro amado español. Hablaba algo así, como con aguda. Ah, no, pues entonces no. Hablaba más como así. Uy, uy, uy. Guardando. Sí, más o menos, ¿no? Sí, no, tu garganta no... Mucho polvo, ¿eh? El café. Está quemado de afuera de casa, el café. No sé, pero la gente que viste así, por lo que últimamente por Blackwater, son gente con un acento en particular y... No me está gustando, porque también ya señor Torquemada ya me atropelló al revés dos veces con el caballo y ya le dije. Ah, por cierto, el señor Torquemada me comentó que estuvo el otro día donde estuvimos sí, nosotros. Sí, donde el tiroteo. Me habló exactamente lo mismo. Fin. ¿Fin? La garganta tose, a ver si no te ha saltado ajena. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a reiniciar, tío. A ver si así... Que no. Que es que se me escuchaba pocho. Esto... Ah, es un problema... ¡Ah! Bueno, tito tito totito ti, tito tito totito tito ti. No pasa nada. Oye, gente, no soy de beber Impactum, ¿vale? No me gustan mucho estas energéticas, pero la azul celeste está muy buena. Qué guay, tío, que esté Guachinani por el servidor liándola. La verdad. Me hace ilusión.